Mm-hmm.
Señores, ¡me cobre el lanzador!
¿Qué me están diciendo? ¡No, se amontone! ¡No, se amontone! ¡Uno por uno! ¡Regresen ahí! ¡Esta loca no quiere! ¡Quiere soltar! ¡Quiere ser matada! ¡Quiere seguir! ¡Por favor, señores! ¡Regresen ahí! ¡Matadores! ¡Échale cabezales, señores! El serranito
Prepárense, por favor. Estamos a punto de sacar
Y en esta monta, este chamaco no le tiene miedo a nada. Está preparando este torazo, viene con todo en estos momentos. Viene a dar su mejor espectáculo. Y este chamaco, agárrate, te apunto. Cierra, compa, suéltalo. Suena. Cierra, compa. 2, 3, 4, 5, 6. Venga, mucho cuidado, señores. Los valores,
este torazo, uno de los mejores torazos que tiene Santiago La Chompa, se hizo presente. Los mejores de aquí, de Santiago La Chompa.
preparado, está preparado. No lo suelten, señores. Cuando esté preparado, cuando él dé la señal, lo sueltan. Están poniendo la campana para que sea más emocionante este, señores. Y este viene. Asegúrenlo bien, compa. Tengo mucho cuidado ahí. Tengo cuidado ahí con los cuernos, jinete. No te confíes. Mucho cuidado ahí. Y ayuden aquí a jalar por acá este torazo para que salga. Se atoró su cabeza, compa. O traigan ahí una motosierra para tumbarle la cabeza a este, compa. ¡Cierra, compa! ¡Qué bonito repara! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! Estamos disfrutando, ya los rozadores están puestos ahí, ya lo agarraron, lo agarró,
uno de los suyos, compadre. Este todo, sí, es un todo. Pero te termino, compadre. Ahora sí que sí, ya le van a lanzar, compadre. Vamos, compadre, no hay puntería. ¡Ya agarré, pateco! Espérense, dice, espérense, que se va a echar otra monta. Se va a echar otra monta, dice. Compadre, ya lo agarró. Bueno, sí, mi gente bonita, mi gente preciosa. Acabamos de ver esta monta, este bellísimo espectáculo, este torazo, este jinete. Ahí manda una diana con este jinete, torazo y jinete, lo número uno. Ahí la lombriz hace presente también, como lo manda una diana, por favor, ahí. Y este torazo. Pero, con mucho gusto, como siempre, su amigo el Chicharo ya de la Trinidad Distán, Oaxaca. Los saluda afectuosamente, gente bonita, toda gente jalipeñera, verdad de Dios. Ya tenemos preparando esta monta con este amarrador, compadre. Que le va a soltar los sabones. ¿Quién va a ser el mero picudo, compadre? Allá el primo. ¿Cómo te llamas, compadre? Leonardo. Ah, Edgardo, claro que sí. Edgardo. Yo pensé que decía Leopardo. No sale, gente bonita. Ahí está Edgardo, claro, reciben el aplauso. ¿Cómo están, compadre? ¿Cómo se aplaude aquí en Santiago de Xopa? A 26 de julio, ¿verdad? Gracias. Señores, ¿por qué no mandarle un saludo? Un aplauso allá al santo patrón, Santiago Apóstol, señores. ¡Ay, venga el aplauso para Santiago Apóstol, allá los que están hasta allá! Eso, mero, sí, hasta el paletero está aplaudiendo, pero es para que se le vendan las paletas, compadre. ¿A cómo son las de a 3 pesos, primo? A 5, dice, sale, gente bonita, saludamos a todos los grandes amigos, a todos los amigos que se dieron cita en esta bonita tarde, segundo día de jaripeo, compadre, se borró el disquete, compadre. saludos para Pedro de parte de, ¿cómo dice ahí? No le entiendo el mensaje de internet, magos, creo que claro, sí, que sí. Es amor eterno, compadre, ni modo, ¿qué culpa tiene? ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Ahí los amigos que quieran enviar un saludo, mándenlo en un papelito, en una servilleta, en un cartón, ya si no tiene, mándenlo en un billete de 50 pesos. Con mucho gusto se lo pasamos, gente bonita. Esta puerta sale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¡ay, ay, ay, señores! Gracias a los dueños de los toros también, que pues estamos de fiesta, estamos, dijo la mosca, estamos arando, dijo el estaba pegado en el cacho del toro, compadre. ¡Sale, gente bonita! Y ahí está este bonito ejemplar, ¿de quién es el dueño, compadre, de esta tremenda máquina de reparo? Acá de nuestro amigo, está un poco triste. ¡No, compadre! ¿Cómo se llama usted, compadre? ¿Cuántos toros tenemos? 400 cabezas de ganado, señores, mira más. Y para muestra, un botón aquí trajo, cuando lo pasaron ahí en la báscula, pesó 1250 kilos, compadre. Y eso que le tuvieron que quitar las garrapatas, si no imagínense, rompía la báscula. ¡Sale, ve esta bonita! ¡Ay, está bien este chamaco que se pega como chinche, compadre! Ahí está Edgardo y está el asador, un chamaco pequeño, también que ya se llevó toda su cinta, ¿verdad? Cuidado, compadre, cuidadito, primo, porque este que claro, no responde, chicote con sangre, ese chico sea grande, compadre. Y ahí está el asador solito, lo dejan a este chamaco, es para que aprenda, compadre. Y eso que entra, no, en su casa con sus guajolotes, primo. Dale, puro guajolote de doble pechuga, ¿verdad, compadre? Saludamos allá a los encargados del sonido, allá a esa
nuestros grandes amigos, los DJ también, que tienen música, música bien picuda, música 100% bailable, compadre, también, gente bonita. ¡Échale cabezales, compadre! Ahí está, eso, de pechito, como dice mi tío Chinto. Ahora sí lo agarré de pechito, luego dicen, pero sale, vos, compadre. Dale, viene el relevo, ahora sí viene el relevo. Le van a enseñar a los chamacos cómo se lanza, así se lanza, mira, ¿viste? Eso, ¿ya aprendiste, primo? Eso, y ahí vamos a saltar los borreguitos para que aprendas. La verdad que está más difícil porque el borrego tiene cuerno doblado, compadre. Sale, gente bonita, mientras vamos a unos comerciales. ¿Cómo estamos, compadre? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice la fiesta? Estamos tranquilos. Estamos chupando tranquilos, ¿verdad, primo? Dale, pues eso, ahí está, que los amarradores, la gente bonita, todos los grandes amigazos que se dan cita, allá los amigos que vienen de la Ciudad de México, compadre, ¿dónde están los que vienen de México? Eso, mira nomás, que maestrieto, allá que han ido Garibaldi, ¿verdad? Se ven, saludos a toda la gente bonita allá de Coquila, de Reforma, allá de Tanense también, que nos visitan, compadre, imagínense, miren, del otro lado. A los amigos de Talea, también que nos visita, ya les tomamos la foto. En Tierra Colorada, compadre, allí nomás, hermanito Monta, y vamos a prestar los micros a nuestro gran amigazo, primo. Échatelo, primo. Bueno, señor, gente bonita, bien, eso, ¿qué pasó? Este jinete, agarre, sete, la fierro. ¡Fierro, compa! ¡Uno! Lengua, primo. ¡Sale, gente bonita! Vamos a ver al trabajo de pala, a todos los grandes amigos que están allá
en la planta alta, claro que sí, saludos para esos grandes amigazos, vale, que hemos estado conviviendo y compartiendo la alegría allá en sus fiestas, ¿verdad? Claro que sí, también hemos estado por allá con los amigos de San Pablo y Aganiza, y que próximamente, ¿verdad? Próximamente también estarán de fiesta, claro que sí, tranquilos, estamos chupando tranquilos. Ya lo decíamos, este torazo, señores, véngase porque esta monta. Y vamos a los amigos allá de Tierra Colorada para que vengan a ver esta monta. Esta monta, señores, esperada para esta tarde. Gente bonita, gente jaripellera, verdad de Dios. Ahí está, y estos chamacos que no le tienen miedo ni a su suegra. Así que, señoras, cuiden a sus hijas porque estos chamacos no los van a respetar. Sí, nomás ahí tenga el mecapal porque así hace sus berrinches. Lo agarra mecapalazos, me cae que sí. ¡Sale, compadre! Ahora sí, trinquen lo bonito, los mismos allá. Así es, ahí están las palabras del gran amigo. Van por ti, late como burro sin mecate, dice compadre. ¡Adelante, vete! Ya tenemos a este chamaco. Ahí en esa pelea, ahí se ven a mover, se mata. Aquí se mata, es puta. Aquí, cuando diga, suelta, 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 suelta. Ahí se va, quítese, quítese, quítese. Y rebota, dos, tres, cuatro. ¡Ay, ay, 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 señores! ¡Vaya que se resbaló el hidrate nuevo! ¡Se resbaló su zapatilla del todo! Se atoró en el lodo su zapatilla y mira los perjuicios que se dan por el chamaco, ya sabe, ya todo se junta, así se mataron compadre. Ay, el calabazo, las camareras de ahí compadre, ya te le dice que está llorando lo mejor de esta emoción, que se llama Chicho, también camina la emoción, gente ahorita, gracias por la oportunidad que nos da estar aquí con ustedes, gente ahorita. Ay, es este pedazo, hasta le llevó el patín aquí al amigo de Eduardo. Ay, los señores, en este bonito ejemplar que lo teníamos, un compañero, un saludo, ¿eh, los señores? Ahí se le puede respirar, hermano, porque es una cara. Ahí está, venga, aplausos, señores. Ahí está, San Pablo y Aganiza, señores. De los amigos de San Pablo y Aganiza, se verán contentos. Vaya que lo decíamos, ya lo decíamos, valga con la redundancia, que ahí están estos chamacos que han juntado, que han estado en esas veces las buenas, han estado en la chida, han estado en esas fiestas buenas, en maldita buena, en mi gallina, salemos cuidado porque el cuidadito que trae, porque es que todo va a ser complicado. Vaya señores, estas primitas máquinas endemoniadas, los que no comían, no conocían al diablo. ¡Se quiere quedar atrás!
la presencia. Gracias por sentar la presencia a los camarones, que también un cordial saludo, porque están llevando lo mejor del jaripeo, señores. A esto no se pierde ni un minuto, ni un segundo, ni una centésima por el jaripeo. Cuando brinda, mira, thank you.
El cartón le llaman, compadre, el cartón porque lo tiran donde sea a veces. ¡Oh,
así va a montar, se va a montar el cartón esta bonita bestia, esta que se llama el escarabajo, saludando a ella, a todos los camaradas, un saludo para ellos. Ya se está montando y queremos que la banda empiece con ese bonito toque, que la banda se eche un sonidazo, estamos a punto de arrancar, compadre. Esto dice, oye, compadre, y lo vamos a montar y dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El escarabajo ya está un poco cansado. Queremos que dé más de palos, compadre, que haga más emoción. Vamos, compadre, vamos por ahí. No te vayan a dar un cordazo. No queremos que sacar de tranquilla, compadre. ¡Ay, pues! ¡Ay, ya se cansó! ¡Muérdele la cola, compa, muérdesela! ¡Y ahí va de nuevo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco recuerdos, 62, compadre! ¡El escarabajo! ¡Uno de los mejores toros de la Sierra Juárez! Es de aquí el escarabajo, compadre, pertenece a Santiago La Chopa, es perteneciente a Santiago La Chopa, el escarabajo, es de esta bella comunidad, orgullo y patrimonio de Santiago La Chopa, compadre. El escarabajo va a sonar con nada ahí a su jinete. Estamos esperando a que dé más emoción. Este dice otro, ¡hablas, compadre, te mata uno! Señores, este escarabajo está lleno de sorpresas. Ayer dio como una buena espectacular monta, está haciendo lo suyo, está trabajando. Este pinche toro sí se sale lo que se hace, este toro nos va a tumbar. Así que, muérdele la cola, primo, muérdele la cola para tener sus últimos retanos. El pobrecito ya se salga, quiere que pache el toro, unos osos de mezcal para que se aloque. Por ahí un oso de mezcal para que se aloque el toro, por favor. Y ahí viene luego, uno, dos nomás. Va disminuyendo poco a poco, compadre. Va disminuyendo este toro. Seguimos aquí saludando a toda la gente que está aquí presente. A todos los lanzadores. Un saludo para ellos. A los toreros, a los jinetes. Y a los que alimentaron estas bonitas bestias. ¡Aguas, compadre! ¡Aguas! ¡Aguas por ahí! Porque ese pega feo, compadre. Todo con cuidado. Todo con cuidado, compadre. Y sigue. Sigue el reparo. Esta mesa sí quiere matar, compadre. Ya mero comíamos, ya mero tomábamos cafecito, compadre, pero bueno que se animó este gran amigo mío. Ahora pues, tenemos los cazadores Calesares, por favor, ya agarren a este compañero. Calesares, ya agarren a esta bestia, por favor, que ya viene el siguiente toro, vienen los siguientes toros, todavía nos faltan muchos toros, compa, faltan muchos toros todavía. Así que todavía hay jaripeo para rato, hay jaripeo para divertirnos y hay jaripeo para todos todavía, compadre. Y ahí sigue el escarabajo, sigue saltando este bonito ejemplar, no se cansa todavía, no se cansa. Este quiere estar toda la noche, pero lástima que el jinete ya se cansó, ya se está durmiendo arriba, compadre. Este jinete nuevo, estos jinetes, arriesgan la vida con tal de que ustedes, gente bonita, muy hermosa, tienen un rato de satisfacción, un rato de alegría. Estos jinetes que sin importar, están para divertirnos. Un aplauso para los jinetes, gente bonita, ese aplauso para los jinetes, que arriesgan la vida con tal de divertir a su público querido y en honor a su santo patrón, Santiago La Chopa. Claro que sí, compa, por ahí, ya vimos a ver el escarabajo, ya está cansado, también le montaron ayer, le montaron ahora. También el pobre animalito ya se cansó, compadre. ¡Ya lo han agarrado, compadre! ¡Lo han agarrado! ¡Ya! ¡Cabezales! ¡Ya lo tienen mucho jalen al toro! ¡Saben! Porque todavía nos faltan muchos más. Y esto, la noche es joven todavía, compadre. Así que vamos a echarle más ánimo. Vamos a estar con ustedes otros momentos. Esto, porque esto todavía no acaba, compadre. Esto todavía le cuesta un buen rato, un buen tiempo. Claro que sí, compadre. Así que no se me vayan, porque esto...
Rosita, eso queremos los aplausos con estos ojitos negros e encantadores. Aunque tengan chinguilla, pero ahí están, compadre, desde la lista, digo, gente bonita, ahí está, otro tema, ¿verdad, compadre? A ver, ¿cómo se grita? Aquí saludamos al gran amigazo, a nuestro amigo Ramón García. ¿Qué le parece esta fiesta y esta banda, compadre? Mira, lo que pasa ahorita... Thank you.
Ahí pues compadre, ya es el último monta, ya va, suéltalo compadre, y dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de todos compadre, 7, 8, 9, 10, 10 de todos, nomás a meter este bonito todo, la mesa de todo, todo dice esto, op, ya no, quítate porque te matan compadre, ya, es el último de la, con este todo, estamos cerrando, pisando el jaripeo, este es el último todo, espectacular como todos los que estuvieron a lo largo de este evento, este bonito jaripeo, ahí sigue, mira el chiquito, es un chiquito pero picoso compadre, ahí sigue este torito, este toro fenomenal, toro hermoso, es bonito el becerrito compadre, está lindo el becerrito, así que sí, bueno pues, hace acabar el jaripeo de esta tarde compadre, estamos llenos los cabezales que ya lo nacen. Ya se cansó, ya está, ya se aburrió. Dice que a la lombriz ya se lo montó cualquiera, compadre. Ay, bueno, síguelo, sigue, compadre, ya se quiere salir, ya. Los mejores cabezales de la ciudad de Juárez, ya, entren en acción, compadre. Ahí está, sigue, sigue, chiquito pero picoso, compadre. Sigue este bonito toro, Jonathan, toro maravilloso, toro que vino a dar su actuación, así como digo, un toro chiquito, pero hizo una buena monta, hizo un buen espectáculo. Este toro pertenece a Santiago La Chota también, ¿verdad? Pertenece a la ganadería de Santiago La Chota. Hemos visto que Santiago La Chota tiene una muy buena ganadería que le puede competir a cualquier ganadería, compadre. Y sigue este toro, compadre, no me vayas a pegar nomás. Vale, pues sigue, sigue ahí, cabezales ya, por favor, ya el toro, ya, la sala al toro, ya, los cabezales ahí preparándose, los mejores cabezales, nomás no vayas a la sala del pescuezo de la lombriz, compadre, nomás al toro, a la lombriz no, compadre, no, que sí, se está acabando, se está muriendo el jaripeo de ahora, ahí ya, ya está el cabezal, y no lo agarró, compadre, sigue el otro, uno por uno, y no lo agarró también, compadre. No tenemos puntería el día de hoy. Este no tiene puntería, compadre. Y el otro, y lo agarra tampoco. Estos andan crudos todavía, compadre. Andan crudos, cabezales todavía. Cómense un trachelito, un mezcal, un tepache, para que se nos aliviane, compadre. Ahí van de nuevo los cabezales, listos para agarrar a esta bonita bestia. Y no, no la agarró, compadre. No la agarraron. Y aplauso para la banda filarmónica que se echó un bonito popurrí del señor Juan Gabriel, compadre. Ese aplauso para la banda que toca todo tipo de música y toca a todo dar, compadre. Ahí va, y no lo agarra. No lo agarra, compadre, y ahí están los cabezales. No pueden agarrar a este bonito torito, compadre. Agarraron a los más grandotes y este no lo logran agarrar. No logran agarrar a este bonito becerro, compadre. Ahora que sí, estamos enviándole los últimos saludos aquí en el bonito jaripeo de Santiago La Chota, compadre. Ya nos estamos despidiendo, ya el último toro de la tarde. Este fue, y no logran agarrar por ahí, doble al torito, compadre. No lo logran agarrar, no, y ahí sigue. Agárralo, compadre. ¿Dónde están los caporales? ¿Dónde están los lanzadores? ¿Dónde está? Viene hacia ti, compadre. Cuidado porque te matan. Y ahí lo va a agarrar. No lo logran agarrar. Este bonito toro es un pico, compadre. Nadie lo ha logrado agarrar hasta estos momentos. Ahí está. Y ya, ya lo agarró. Lo han agarrado, compadre. Ahora sí que ya cayó. Ya cayó este bonito toro, este becerrito, compadre. La pulga, la lombriz se aventó como cuatro mangos el día de hoy, compadre. Uno de los toros profesionales de aquí de Santiago La Chota se aventó esta bonita monta. Un aplauso para la lombriz también, para el toro, para los ganaderos, para todos. Para todos que cooperaron en este bonito jaripeo, compadre. Con esto estamos dando por terminado el jaripeo serrano. Se despide de ustedes su amigo Karim. Fue un placer y un orgullo acompañarlos en esta bonita tarde. Gracias, Dios los bendiga y hasta la próxima.